Hola a todos y bienvenidos de nueva cuenta a mi canal. Mi nombre es Rebe y hoy les quería dar un tour por el lugar en donde estoy viviendo. Este es nuestro refrigerador y esta es la lista de turnos de la limpieza. Es bastante útil si quieren tener un orden sobre quién sí limpia y quién no, obviamente. Por aquí abrimos el refrigerador y como podrán notar está dividido en 5 secciones, una por cada uno de los residentes de este piso. Mi sección es la primera. Aquí es donde guardo salsas, mayonesa, catsup, mermelada y otros ingredientes de igual importancia para otras recetas. De este lado tenemos el congelador. Al igual que el refrigerador, también está dividido en 5 secciones diferentes. En mi caso, mi sección es la más pequeña. Aquí guardo brócoli y también congelo yogur para hacerme la ilusión de que es helado. Por aquí está la tostadora, uno de los electrodomésticos incluidos en el contrato para los residentes. A diferencia de mi país que venden el pan tostado ya hecho, aquí tiene uno que comprar su propio pan y pues obviamente tostarlo. De igual modo también tengo harina para hacer panes en sartén. También tengo un kit de especias que es muy básico. Tengo aceite de oliva, arroz, lentejas, pan molido, sal, cuadritos de caldo de pollo, avena, pasta y en esa taza usualmente es donde coloco mis ajos para otras recetas. Por aquí tengo el cajón de mis utensilios de cocina. Yo me traje algunos cubiertos, exceptuando por el cuchillo que ese ya venía donado gracias por los otros residentes que dejaron varias cosas aquí. El resto lo compré en Wilko o en Poundland. Bueno, excepto por el abrelatas que ese sí lo traje de mi país también. Este tazón yo lo compré en el Morrisons a una libra. Ese plato plano lo traje de mi país y recomiendo mucho que si van al Tesco y están buscando toppers, revisen los precios en el checador porque a veces están mal etiquetados. Por ejemplo, este topper lo compré en 3 libras y en realidad costaba 7. Para acá podemos encontrar un sartén que compré por 5 libras en el Morrisons y también me ha sido muy útil. Lo ocupo para preparar mi desayuno y para freír algunas cosas. Ustedes se preguntarán si tengo olla y sí, solamente que no la saqué en este video. Por acá hay latas de frijoles, de garbanzos y de chícharos. También está el aceite de girasol. Y recomiendo mucho que de sus países se traigan muchos toppers para que cocinen para toda la semana y nada más lo calienten en el horno de microondas. Aquí está la estufa, que son 4 parrillas, es eléctrica, con su correspondiente extractor de humo. El horno, también, muchos de mis compañeros lo ocupan, pero yo casi no. Y por acá está la cafetera eléctrica, la cual tampoco ocupo mucho porque casi siempre está muy sucia. Y lo que sí ocupo más es el horno de microondas. De este lado tenemos el lavabo para lavar nuestros platos y también esa rejilla que una de mis compañeras la compró en IKEA por una libra. Muy importante, si están buscando un lugar donde vivir, tienen que checar que tenga una de estas lavadoras
con las cuales así ustedes no tienen que pagar extra. Sobre todo porque hay lugares en donde la lavadora y la secadora las cobran a una libra o un poquito más. Entonces vale muchísimo la pena y nada más gastan en jabón y detergente. La mesa con una silla para cada uno de los habitantes. También están los sillones, uno de los sillones, y de este lado están los contenedores de basura. El de la derecha es para basura reciclable, todo lo que es plástico, papel, latas, y el de la izquierda es para basura general. Esos usualmente los vaciamos una vez cada 7 días. Este es la calefacción y se podrán dar cuenta que en cada habitación hay al menos una calefacción. También incluido con el contrato está la aspiradora. También hay una escoba, un trapeador y un recogedor con escobilla para hacer el aseo. De este lado es donde usualmente también ponemos a terminar de secar nuestra ropa, porque a pesar de que tenemos lavadora con secadora, si se carga mucho el tambor de la lavadora, muy posiblemente no seque correctamente la carga completa. Así que ponemos uno de los percheros ahí y colgamos nuestra ropa para que termine de secar. También tenemos un burro de planchar que nada más ocupa espacio. Nada más está ahí recargado. Y por acá tenemos lo que yo llamo el cementerio de las arroceras abandonadas. Realmente no tengo idea si esas arroceras funcionen o no, pero nadie las ha reclamado. Tenemos una televisión, pero no se ocupa para nada porque aquí en Reino Unido te solicitan que pagues un impuesto para poder tener programación, así que nadie lo contrató. Como pueden ver, es un espacio bastante amplio. Es excelente por el precio, considerándolo. Y yo opino que si pueden venirse a Barker House, puede que les sirva bastante. Mi único inconveniente, aparte de otros más, es por ejemplo esta imagen del pasillo que en la oscuridad parece como si fuesen las gemelas del Resplandor, en vez de ser los tres niños sentados. También les quería enseñar un poco del pasillo para que vean lo largo que es y cuánto espacio hay. Ahora sí, la versión chafa de Creeps está en mi habitación. Aquí tenemos mi abrigo, aquí están mis zapatos. De este lado prendemos la luz y pasamos al baño. Algo que me ha resultado excelente ha sido tener un baño en mi habitación, especialmente cuando me enfermé llegando aquí en septiembre, porque tenía gripa, entonces lo que yo hacía era que venía, me sonaba la nariz, me lavaba la cara e intentaba verme no tan zombie. Si pueden conseguir una habitación con un baño propio, se los recomiendo muchísimo, porque sé que hay algunas que son de baño común. Lo que sí es que si tienen algún invitado y planean hacerlo del baño comunal, no van a caber. Literalmente nada más cabe una persona en la regadera, así que eso de ahorrar agua no les va a servir ni aunque quieran. Aquí tenemos estos ganchos para colgar las toallas o para la ropa. También este para una toalla de mano. Y un inconveniente que le vería a este baño es el extractor de vapor y humo. ¿Por qué? Porque al momento en el cual se prende suena como si fuese la turbina de un avión. Entonces, si uno se lava los dientes y automáticamente se quiere ir a dormir, va a estar sonando el zumbido de este aparato como por 20 minutos. Por aquí tenemos el closet. Aquí guardo mi detergente, mi jabón de ropa, también algunos artículos más de limpieza como limpia superficies, una lámpara, que esa venía con el cuarto, mi bolsa, papel para envolver regalos que mis profesores ya no querían y que dije,
pues venga chepa acá para decorar. Bolsas para el súper. También tráiganse bolsas del súper, son muy muy útiles. Dos pares de pantalones de repuesto. Esa chamarra no me sirvió para nada. Y también un saco para presentaciones formales. Por acá tenemos la bolsa de ropa sucia. Aquí es una barredora por si quiero limpiar en la noche y así ya no se escuche con la aspiradora. Y claro está, mis dos maletas. Por este lado está mi mochila y también pude notar que hice el súper ese día. Cada habitación tiene una mesita de noche adherida a la cama. Entonces en esta pongo mi cepillo de dientes, mi pasta de dientes y a veces hasta mi celular. Muy importante es que si van a venir a Barker House, se traigan cobijas que son tamaño matrimonial o que las busquen, se llama, bueno, si las van a buscar en el súper, el tamaño de la cama es double. Y eso se los digo porque una de mis compañeras lo comentó al momento en el cual iba a comprar su edredón. Estos interruptores de luz son muy útiles cerca de la cama. El de la izquierda es para la luz general del cuarto y el de la derecha para esta lámpara redonda, que es como una lámpara de noche y que así no parezcan conejos lampareados si quieren ir a mitad de la noche al baño. Y por acá es donde ocurre la magia. De este lado, a veces yo coloco mi jabón de trastes porque algunos de mis compañeros se lo gastan en friega, entonces tampoco quiero andar gastando por otros. Tengo mis tres tazas. La taza oscura me la había ganado en un evento de comida mexicana y al final de cuentas pues se me cayó y se rompió la oreja. La otra taza blanca es del Morrisons y la rojita es del Wilkos. Ahí coloco usualmente también mi cartera por cualquier cosa y que no se me pierda. Cada habitación viene con uno de estos pizarrones que en realidad son como unas tablas y nada más te ponen 7 tachuelas. Así que si van al Poundland, consíganse un paquete de 400 tachuelas por una libra. Son muy muy útiles. El escritorio viene con su silla. Pero verifiquen, porque a veces las sillas vienen con las rueditas rotas. Acá coloco algunos otros aditamentos para mis clases, principalmente mi tableta de dibujo, etc. De este lado está un micrófono, mi micrófono, unos audífonos. Está esta taza que me había comprado en una charity shop llamada Cancer Research. Y es en la cual conservo mis plumas y mis lápices más al alcance de mi mano. Ahorré bastante en comparación de un organizador que costaba aproximadamente 8 libras. Por aquí tengo cuadernos, tengo también dos libros de cocina y uno de conservas. Tengo materiales de dibujo. Más adelante les haré un video sobre materiales de dibujo que ustedes puedan cargar en sus viajes sin tener que cargar todo el estudio. Y claro está, documentos y tickets de compra para reclamar todo lo que es impuestos más adelante. Por aquí es lo que yo les comentaba del perchero, que aquí es donde yo cuelgo mi ropa para evitar que huelan a comida. Atrás de este perchero es donde se encuentra el mueble donde guardo la ropa, aunque en el cajón de abajo es donde tengo un botiquín. Algo que recomiendo muchísimo si van a irse a estudiar a cualquier sitio es que por favor aprendan a doblar la ropa en el método Marie Kondo porque les va a ahorrar muchísimo, muchísimo espacio. De igual modo, también recomiendo que aprendan a cocinar. Eso no lo mencioné mientras estábamos hace rato en la sala y en la cocina. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en este tour tan sencillo.
Actualmente, en donde les digo que estoy viviendo, se llama Barker House. Previamente le pertenecía a la universidad, pero ahora va a ser parte de una compañía llamada House for Students, entonces ya van a poder venir de diferentes universidades a quedarse. Yo recomiendo mucho este sitio. No sé si vayan a subir las cuotas, esperemos que no considerablemente, pero por ahora, si les gustó el video y tienen recomendaciones, dejen un comentario, denle like, suscríbanse, denle la campana de notificaciones. Y mientras tanto, les deseo una bonita semana. Saludos. Bye bye.